Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Día 18, presidente de Ucrania dice que está 100% seguro de lograr una victoria. Los enfrentamientos se intensificaron este domingo en el oeste de Ucrania, donde una base aérea ucraniana fue totalmente destruida. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo y compartir a través de las redes sociales es importante para que esta información llegue a muchas más personas. Vamos con la noticia. Las arremetidas del ejército ruso a poblaciones del oeste de Ucrania, cercanas a las fronteras con la Unión Europea, continúan este domingo cuando las autoridades locales han dado a conocer el número de niños que se han ido en este conflicto, que ya suman 79. En el día 18 de este conflicto, las vías diplomáticas para tener un alto al fuego están bloqueadas, después de la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía. Los diálogos siguen sin reactivarse. Mientras tanto, ACNUR reporta 2,6 millones de refugiados. Zelensky dice que está seguro de que Ucrania obtendrá una victoria. Zelensky dijo este domingo durante una conferencia de prensa con medios internacionales que está seguro de que su país tendrá una victoria en el conflicto bélico frente a Rusia. Sabemos al 100% que tendremos una victoria, aunque no sabe cuándo será, fueron las palabras de Zelensky. En su opinión, hay algunos signos positivos actualmente por parte de Rusia en las negociaciones que se están llevando a cabo. Ahora la parte rusa en las negociaciones ha comenzado a hablar de cosas y no solo lanzar ultimatos. Creo que este es un enfoque fundamentalmente diferente y debería ser así, dijo el presidente ucraniano. Para Zelensky, cualquier solución debe comenzar con un alto al fuego. Esto permitirá desbloquear procesos humanitarios, evacuar a personas, así como la entrega de alimentos y agua. Las tropas rusas arremetieron el viernes contra un grupo de civiles que eran evacuados de un pueblo cerca a Kyiv, acabando con 7 personas, entre ellas un niño, informó el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Expandirse esto. ¿Se puede hacer alguna hipótesis? Porque si hablamos de una expansión de guerra, estamos hablando de una tercera guerra mundial. Si acá tampoco hay que ser tan suave con las palabras, porque si se sale de la zona de Ucrania, obviamente estamos hablando de una agresión a la Unión Europea, una agresión a la OTAN, y esto estamos hablando de palabras mayores, doctor. Andrea, muy buenos días a la distancia, un gran abrazo. Darinka, un gusto. Andrea lo dijo en el lenguaje que corresponde, es complicado. La línea roja que no se puede atravesar, la línea roja que no hay que atravesar, es aquella línea que integran los países de la OTAN y que de la OTAN no se ataca a Rusia. Porque si eso llegase a ocurrir, el drama es que un misil que pueda caer en Polonia, por ejemplo, un misil que caiga en alguna nación que hace parte de la OTAN, podrían pedir la activación del artículo 5 de la Carta Constitucional con la que se fundó la OTAN, que es la defensa de esos territorios. Aquí se supone en este ataque, como lo estábamos diciendo, que era una base militar internacional cerca a Leópolis. Por supuesto que la diferencia está en que estos misiles acertaron en ese objetivo, pero podrían otros objetivos en una de esas desviarse y golpear a un país de la OTAN. Entonces es muy relevante mencionar que la comunicación que se mantiene entre Washington y Moscú es fluida, sí, está ahí, pero que no vaya a haber un error de que un misil vaya a un sitio totalmente distinto. Es que no debió haber caído ningún misil ni en Ucrania ni en ninguna parte, por definición. En ninguna parte. Pero como estamos en el teatro de operaciones, acá la línea roja, lo que va a hacer la diferencia entre que el conflicto quede focalizado en Ucrania o que se expanda, es que alguien cometa un error. Y estos misiles que mandaron los rusos hoy fueron con destino a una base militar internacional en donde hay entrenamiento. Y eso podría entonces decir uno, bueno, está identificado como objetivo militar y por lo tanto pegarle. Pero ya el mundo comienza a mirar porque los misiles, como dijo muy bien Andrea, ya está, el ataque es global contra Ucrania. Ya no es solamente en la región del Donbass, claro. Ya no es solamente en la región sur del país, ya no es solamente sobre el interés de tomarse la capital, sino ahora se fueron al oeste. Y al oeste es que pasaron la ciudad de Lviv, fueron a esa base que queda muy cerca de la frontera con Polonia. Y ahí es donde los estrategas de la guerra tienen que tener cuidado porque están en un precario equilibrio. Aquellos que categóricamente dicen no hay tercera guerra mundial, yo digo, para que no haya una tercera guerra mundial, no se puede presentar ningún ataque ni pasar esa línea roja. Como alguna vez
Julio César, el gran emperador romano, pasó el Rubicón. Y con el paso del Rubicón llegó y derribó la República. Aquí, Putin no puede pasar la línea roja porque es tercera guerra mundial. La OTAN no puede agredir a Rusia porque es la tercera guerra mundial. Bueno, hablemos de estrategia. ¿Cómo se está preparando Kyiv para esto también, Darinka? Porque Zelensky ha mandado mensajes efectivamente de preparación en distintas zonas. Hemos visto la misma preparación en vivo y en directo nosotros de la misma población. ¿En qué está hoy día la estrategia defensiva? Bienvenida y buen día. Sí, muy buenos días. Kyiv ya es una invasión inminente. No está siendo en estos momentos invadida, pero las tropas rusas avanzan hacia ese objetivo, la capital de Ucrania. Y es muy, muy difícil detener estas tropas. Ucrania se prepara para una defensa muy, muy grande de esto que va a suceder. No sabemos si va a suceder dentro de los próximos días, no sabemos si va a durar semanas. Lo que sí sabemos es que van a llegar hasta Kyiv. El gobierno ucraniano ve cómo el cerco sobre Kyiv se estrecha y prometió una defensa encarnizada de la capital frente a las fuerzas rusas que, según las autoridades locales, bombardearon el domingo una base militar de la región de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Rodrigo, doctor. Ok, vamos a profundizar luego en eso para que Libardo lo pueda describir en el mapa. ¿Cuál es la zona, la fortaleza para defenderse en la zona de Kyiv? Me voy con Andrea Aristegui. La crisis humanitaria es tremenda, tremenda lo que se está viviendo en la frontera. Vuelvo contigo ahí en Polonia, Andrea. Sí, lo venimos comentando, Rodrigo, desde hace varios días, desde justo las horas inmediatamente después del inicio de este conflicto, cuando ya se hablaba de la posibilidad de tener millones de refugiados que cruzaran la frontera. Bueno, eso es un hecho. Al día de hoy ya son cerca de casi 3 millones de personas que se encuentran en los países vecinos, principalmente aquí en Polonia. Hay cerca de 300.000 personas que ya han llegado a otros países no vecinos de Ucrania, porque esto es una ola que va avanzando. La gente se desplaza desde la zona este de Ucrania hacia el oeste, hacia Leópolis y otras ciudades. Luego cruza las distintas fronteras que existen. Una de ellas es esta, el paso de Kortsova. Y luego siguen avanzando sin un destino claro, con total incertidumbre. Empiezan a moverse al interior de buses, en trenes, en vehículos particulares, de organizaciones humanitarias que están aquí dispuestos para poder trasladar gente hacia Alemania, hacia España, hacia Francia, hacia República Checa, Dinamarca. Hemos visto durante todo este tiempo mucho movimiento y la gente entonces empieza a avanzar hacia otros sectores. El tema es que cada vez que esta ofensiva continúa, es decir, cada día que pasa es más la gente que sigue cruzando, sobre todo después de ciertos hechos puntuales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.